Bienvenidos en este subsegmento en el cual siempre nuestros emprendedores vamos de cacería con ellos porque realmente tienen muchísimo que mostrar. Recuerden que cada una de las personas que aportan en nuestro querido departamento son bienvenidos en PH. Así es que estamos ahora con alguien que conocemos ya de hace unos días y que realmente vienen de una familia muy emprendedora. Y pues ahora estamos en el Mirador El Alto, cerca de Potonico, pasando San Antonio Los Ranchos. Pero que nos comente. La idea, pues básicamente estamos obviamente pues en un mirador, tiene atractivos, pero también hay algunas formas para poderse divertir en familia y que también hay proyecciones, así es que no digo más, doy paso para que se presente y nos comente más sobre este precioso lugar. Vamos a colocarle acá el micrófono para yo no interrumpir. Ahí está. Bueno, pues sean bienvenidos a Mirador y Restaurante Las Terrazas del Alto. Acá estamos pues muy dichosos y pues a la vez muy emocionados de poderlos recibir. Recién hemos aperturado y pues la verdad tenemos muchas proyecciones, ¿verdad? Futuros, si Dios lo permite. Y la verdad que a la gente le ha gustado, ustedes ya observaron, pues la vista es espectacular. Tenemos una super vista, vemos casi los 360 grados, así que tenemos también el área de restaurante, tenemos comida, tenemos comidas rápidas, lo que es papas, hamburguesa. Entonces tenemos una selección bien variada para todos los gustos, ¿verdad? Así que los esperamos y ustedes pueden entrar por la calle, llegan a San Antonio Los Ranchos y allí si se creen que se van a perder, solo pregunten la calle que va para el Cantón El Alto y le dan recto que no se van a perder. De hecho, sí llegamos nosotros. Sí, así, correcto, así. Preguntándose llega a Roma, dice. Y sí, pues muy contentos que a la vez es un desarrollo a la comunidad del Cantón El Alto, ¿verdad? Ya que pues las personas que trabajan acá son personas que viven en el lugar, ¿verdad? Y eso fue uno de los objetivos, ¿verdad? De desarrollar este emprendimiento, que las personas del lugar tuvieran otro tipo de trabajo, ¿verdad? No solo la agricultura, no solo ser ama de casa, sino que también pues se desarrollaran ya en el ámbito profesional, como lo es cocina, mesera, todo eso, ¿verdad? Entonces lleva varias funciones, ¿verdad? Este nuevo emprendimiento acá. También más adelante, con la ayuda de Dios y pues con la ayuda de los clientes también que nos prefieran, vamos a tener lo que es alojamiento, ¿verdad? Tenemos un concepto bien bonito que vamos a traer al departamento, ¿verdad? Entonces, que es bastante novedoso, que son unos alojamientos tipo iglús, ¿verdad? Entonces, va a estar bien bonito, así que los esperamos nuevamente, ¿verdad? A ustedes y pues ya cuando tengamos eso también. Y los invitamos para que... Y los invitamos a todos, ¿verdad? A que nos conozcan. La llegada es muy accesible. Pueden venirse en moto, en vehículo sedán, en todo tipo de vehículo, ¿verdad? La calle está súper bonita. Entonces, el lugar es súper seguro también. Así que los esperamos. Bueno. Y muchísimas, muchísimas gracias por recibirnos. Desde luego, siempre apoyemos a nuestros emprendedores. Compartan, que disfruten y aprovechemos cada uno de estos destinos que nos ofrecen siempre lo mejor. Y les aseguro que este atardecer es de lo más espectacular. Así que se cuidan, repito, lo compartan y nos vemos en un próximo segmento. Saludos.